tal? Qué mal, qué bueno es. ¿Cómo está, compañero? Me siento muy conmovido, muy nostálgico de estar aquí en San Lorenzo, pero la verdad es que San Lorenzo está en mi corazón, alcalde, y comparto con Norman, le doy gracias a Dios que hoy la vida y el presidente Gustavo Petro nos dé la oportunidad de estar del mismo lado de la historia. Hoy venimos entonces, estamos entregando a igual número de estudiantes, nada más y nada menos que 565 computadores que estamos entregando el día de hoy. Un laboratorio nuevo, vamos a construir un centro de inteligencia artificial. Vamos a invertir entre 4 y 5 mil millones para tener el centro del occidente, porque eso no es solo para Río Sucio. Es un gran y muy bonito diseño. Yo creo que esto va a fomentar mucho el desarrollo tecnológico y la innovación aquí en nuestro plantel. Me siento muy agradecida con el Ministerio TIC, con el equipo que me dieron, porque gracias a ello puedo seguir cumpliendo mis estudios, seguir trabajando más en las áreas de la educación y pues muchas gracias por el equipo. Nosotros tenemos un cariño especial por Belalcázar y por supuesto desde el gobierno del presidente Gustavo Petro y el gobierno que representamos, es nuestro deber trabajar por las comunidades que más lo necesitan. Hoy venimos a entregar 312 computadores, un laboratorio de innovación. Igualmente vamos a construir aquí en Belalcázar un centro de inteligencia artificial para el municipio de Belalcázar. Una inversión de más de 4 mil millones. Este regalo no solo representa un conjunto de dispositivos electrónicos, sino también una puerta abierta hacia un mundo lleno de oportunidades y conocimiento. Nos sentimos parte, hoy más que nunca, de una comunidad y de un país que nos tiene en cuenta, nos sentimos escuchados y sentimos que nuestras metas tienen importancia para el país. ¡Que viva Belalcázar! ¡Que viva! ¡Que viva!